Con alguien que ya es mucho más que una promesa, pese a su juventud, hemos abierto nuestro espacio semanal de Jazz entre Amigos. A todo esto, buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa y gracias por acompañarnos todos los que habéis decidido pasar con nosotros un momento agradable y pasarlo también en compañía de nuestro invitado esta noche, el saxofonista Jorge Pardo, que nos acompaña aquí para presentarnos una muestra de su reciente producción musical y para charlar con nosotros también un rato. Jorge Pardo tiene 28 años en la actualidad, es madrileño y es no solo el valor más indiscutible de los jóvenes saxofonistas españoles, sino alguien capaz de medirse con cualquier músico de renombre internacional. Sus instrumentos son los saxos tenor y soprano y también la flauta. A los 14 años comienza sus estudios en el Real Conservatorio de Música de Madrid y en ese mismo año actúa en el Festival de Jazz de San Sebastián. No tardaría en poder tocar en clubs madrileños, a los que, por cierto, al principio tuvo que resignarse a conocerlos desde la puerta de entrada, pues no tenía la edad suficiente como para que le dejasen pasar. Una vez salvado el obstáculo, unas veces como sustituto de figuras que fallaban a última hora o que se ponían enfermos, otras veces como invitado, tocaría con músicos de la talla de Tete Montoriou, Pedro Iturralde, Pony Poindexter, Al Levitt o Slide Hampton. Durante un periodo estuvo ligado al grupo de Jaime Márquez, no tardando mucho en compañía de Pedro Riblas en fundar el grupo Dolores, una especie de reunión de los que más tarde serían una buena parte de los más interesantes músicos del joven jazz español. Y es precisamente de aquí de donde surge la oportunidad de colaborar con el genial Paco de Lucía. Una colaboración que no ha cesado desde entonces en discos y en giras por todo el mundo. Jorge Pardo ha trabajado en un montón de grabaciones discográficas que van desde Hilario Camacho, Pedro Riblas, Jaime Márquez, Joan Bibiloni, Kevin Ayers, Camarón de la Isla y el ya mencionado Paco de Lucía. Y a su propio nombre ha grabado hasta ahora dos interesantes LPs. Este es Jorge Pardo.
Jorge Pardo, buenas noches y gracias por esta visita a Jazz Entre Amigos. Parece ser, ya lo hemos hablado varias veces, pero aquí sería bueno sacarlo a la luz, que el músico de jazz en España padece con una especie de complejo de inferioridad, o si no lo tiene se lo colocan, ¿no? Que el músico de jazz aquí tiene que padecer también actitudes a veces paternalistas, o yo diría francamente discriminatorias. Que el grupo de jazz español suele ser el eterno, sempiterno telonero de los grupos extranjeros, véase en los últimos festivales de jazz. Bueno, ¿tú qué opinas realmente de todo esto? Es decir, ¿existen diferencias reales entre un músico de jazz español y un músico de jazz extranjero? Bueno, yo pienso que la diferencia más grande es la diferencia geográfica. Nosotros vivimos aquí, ellos viven allá, cada uno en su país. Aparte de esto, pienso que puede haber diferencia en el estilo, pero nunca yo creo que, pienso que lo que me estabas diciendo de actitudes paternalistas, hay muchas veces actitudes paternalistas en el sentido de que se trata de un poco desprestigiar, o no desprestigiar, sino no darle mucha atención, porque bueno, al fin y al cabo pues el músico de aquí es de aquí, el jazz es de allí, los extranjeros son de allí también, y todo lo que viene de fuera es un poco siempre más bienvenido que lo que se hace aquí dentro, ¿no? Y luego también, pues quizá por el poco contacto que ha habido entre músicos españoles y músicos extranjeros, pues también mucha gente piensa que el músico de aquí pues estamos en unas condiciones a lo mejor más precarias que los músicos de allí. Yo pienso en definitiva que en realidad no hay diferencia ninguna. Simplemente, insisto, hay una diferencia geográfica y de estilo, etcétera, pero eso es todo. Entonces, a tu juicio, ¿qué es lo que habría que hacer para que los músicos de jazz españoles pudiesen competir internacionalmente? O por ejemplo, también, ¿en manos de quién está el que cambien estas cosas? Bueno, pues yo creo que, yo no sé exactamente en manos de quién está. Podría decir que está en manos de discográficas o en manos de administración, sobre todo, quizá. Pero yo pienso que esto va a cambiar, que esto va a cambiar en el sentido de que creo que los músicos españoles estamos ofreciendo ahora mismo una buena oferta de música, tanto a España mismo como al extranjero, como a cualquier parte. Y pienso que que hay varios ejemplos, pocos, y que son poco difundidos, pero hay varios ejemplos que así lo demuestran. Entonces yo pienso que esta actitud va a cambiar y pienso que con un poquito de esfuerzo de todos y más por el esfuerzo de los que te he dicho antes. Thank you.
Jorge, hablemos de tu estilo. O sea, tú eres un músico, podríamos definir como todoterreno. Es decir, has tocado con músicos muy distintos y estilos de jazz muy diferentes. ¿Te sientes realmente a gusto con todo lo que haces, tan variado? Sí. Realmente, no sé, yo pienso que yo siempre toco lo mismo. O sea, yo siempre toco un poco lo que yo sé tocar. Y aquello que yo sé tocar, pues tiene una herencia un poco extraña, ¿no? Tiene la herencia de los clubs de jazz de Madrid y un poco de toda España. Tiene la herencia del flamenco, tiene herencia de la música de la radio. Y yo me encuentro bien en todas las cosas que me gustan, claro. Ya que has mencionado flamenco, hablemos de Paco de Lucía, con el que estás asociado muy a menudo, que es un hombre que ha marcado y que ha influenciado a un montón de jóvenes jazzistas españoles. Tú tienes la suerte, efectivamente, de trabajar con él muy a menudo. ¿Qué es Paco de Lucía para ti y, bueno, qué es lo que te ha permitido conocer, sobre todo gracias a las giras que has realizado? Bueno, principalmente acerca de la música, me ha acercado mucho a la música flamenca, al flamenco en sí, y esto pues me ha abierto un poco la mente para recibir otro tipo de armonías, de ritmos, de estilos, de manera de vivir también mucho. Sabes que el flamenco tiene mucho de manera de vivir, igual que el jazz quizá, y principalmente me ha abierto esto. Luego pues como compañero y amigo pues ha sido, bueno, excepcional, ¿eh? Y terceramente como influencias también a la hora de, por ejemplo, hacer giras. He conocido con él, junto a él, pues, a muchos músicos, los cuales yo admiraba en giras, tanto por Japón como por América, como por Europa. He tenido la oportunidad de conocer y de tocar con ellos y de disfrutar y de aprender, y yo qué sé, han sido, por lo general, las giras con Paco han sido experiencias inolvidables. Bueno, hablando precisamente de jazz, en pocas palabras, ¿qué intenta hacer Jorge Pardo con la música de jazz? Bueno, yo creo que Jorge Pardo no intenta hacer nada, simplemente intenta tocar, escuchar a sus amigos cómo tocan, conocer otros músicos, ampliar sus conocimientos, intenta divertirse sobre todo, intenta ganar dinero y nada más. No me he dejado nada, creo. Pero vamos, en definitiva, yo no definiría. Mi estilo es un poco el estilo de la calle, lo que ocurre en la calle, o por lo menos lo que yo siento que ocurre en la calle, ¿no? Tanto por las influencias que puedan ser un poco geográficas, pertenecientes a España o más concretamente a Madrid, como las influencias que vienen de fuera, como las influencias de mis maestros o de los que yo considero mis maestros, como influencias de mis amigos músicos que me hacen tocar de una manera o de otra. Muy bien, pues para acabar precisamente y también muy brevemente, ¿qué tipo de música es la que escucha Jorge Pardo? Y si, vamos, de esa música que escucha, ¿cuál es la que le aporta nuevas ideas? Bueno, escuchar música, ¿cómo se dice? Escuchar música en disco, en cinta, música en lata, en definitiva, escucho más bien poca. Pero yo principalmente reseñaría un poco lo que decía antes, escucho mucho a la gente que está a mi alrededor, o que yo estoy alrededor de ellos. Quiero decir, a la gente que, a mis amigos, a los músicos que trabajan conmigo, o que no trabajan conmigo, pero trabajan por aquí, en mi entorno, ¿no? Eso es lo que principalmente escucho. Y luego escucho, pues, mucho a mis maestros, pues, no sé, te podría estar todo el programa diciendo nombres, pero imagínate que Papa Coltrane y Bird y, yo qué sé, mucha gente, Sonny Rollins, Mike Shorter. Y luego, pues, por último, de la música un poco enlatada, pues escucho algunos clásicos. Y clásicos, me refiero a la llamada música clásica, ¿no? Y escucho también de lo nuevo que está ocurriendo, me interesa mucho, por ejemplo, Miles Davis, Weather Report, Chick Corea. Gente que está haciendo música nueva para la cual yo puedo recibir la onda y puedo ponerla en mi propia música. Y esa es la gente que escucho, gente que me dice algo nuevo,
la música en lata, quiero decir, la que escucho es la gente que me dice algo nuevo, algo diferente, que me aporta cosas. Este es, a grandes rasgos, Jorge Pardo, un músico español de jazz que tan solo necesita un empujoncito por parte de quienes puedan hacerlo para ir un poco más allá de lo que se le deja hacer en este país. Porque aquí, en este país, precisamente creo que ya ha llegado la hora de que, como él mencionaba un poco antes cuando estábamos hablando, dejemos de considerar que todo lo que viene de fuera es lo único que es bueno. También aquí hay cosas buenas. Y de todos nosotros depende ese esfuerzo para que él y otros músicos como él puedan salir afuera y tener éxito, el éxito que se merecen. Bueno, nada me queda más que darte las gracias a ti, Jorge, y a todos los músicos que han venido contigo por habernos visitado esta noche en Jazz Entre Amigos. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Nada, por Dios. Muchas veces. Aquí vuestra casa, ya sabéis. Y gracias a mis compañeros también por haber estado trabajando esta noche. Por cierto, muy bien, ¿eh? Por cierto, muy bien. Bueno, nada más, gracias a todos vosotros también por habernos acompañado desde vuestras casas en nuestro Jazz Entre Amigos. Ya sabéis, tenemos una cita más la semana que viene, el jueves que viene. Y hasta entonces, ¿qué os puedo decir? Que seáis muy buenos. Adiós.
Thank you.